Espero que salga bien. Y bueno, estoy probando cositas para hacer los vídeos tutoriales más interesantes, más atractivos. Bueno, a ver, os cuento. Voy a explicaros la narración digital titulada Oda al aprendizaje, a la creatividad y al amor. ¿Vale? Y bueno, como sé que esto no es fácil, que la comunicación digital es nueva, entre comillas, para vosotros, así, no os han enseñado a usarla y bueno, no se le ha dado la importancia que tiene, ahora nos estamos dando cuenta que tiene mucha importancia. Bueno, espero aportar mi granito de arena, eso es todo. Tampoco soy yo un mago, ni un genio, ni nada. ¿Vale? Bueno, a ver. He comenzado el tutorial con la banda sonora de la película Blade Runner. ¿Vale? Y bueno, está relacionada con la historia, ¿vale? Que os voy a explicar. Bueno. Bien, bueno, pues me voy a la captura de pantalla para que veáis, a compartir pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a ello. Vale, aquí tenéis mis dispositivos. Se ve bien. Es que antes un vídeo y creo que no se ve lo suficientemente bien. Vale, bueno, pues he quitado la música, parece que falta algo, ¿no? A ver. Vamos a ver. Bueno, a ver, os comento. Esto fue una historia que yo escribí a partir de los trabajos que realizaron una serie de profesores. 40, 50 profesores en un curso que yo les impartí hace unos años sobre el uso de la tecnología en las bibliotecas escolares. ¿Vale? Bien, esto lo hice yo como parte de unos cursos que se imparten, que se promueven desde el Ministerio de Educación. ¿Vale? El departamento en concreto se llama INTEF, ¿vale? Que sería las siglas del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado. Bueno, pues es un departamento que intenta un poco actualizar el sistema educativo, ¿vale? Con herramientas actuales. Bien.
Y bien, entonces pues yo quise hacer una dedicatoria a todo el esfuerzo, al trabajo que realizaron, ¿vale? Con esta historia. En primer lugar, yo elegí presentar la historia tipo obra de teatro, como presentador de una obra de teatro, con Scratch, ¿vale? ¿Por qué? Varias razones ahí detrás de eso. En primer lugar, porque Scratch lo conocemos todos, o bueno, mucha gente, no todos. Es algo, una herramienta que utilizan los adolescentes. Es un cómic, ¿a quién no le gusta un cómic? Unos dibujos animados, ¿vale? Cosas que nos gustan. Formato teatro también, abre el telón, típico, ¿no? Tradicional, bien, se abre el telón cuando se comienza una obra. Yo podría haber creado algo más, ¿vale? Algo más animado incluso, ¿no? Podría haber incluso haber creado aquí algo animado con Scratch y haberlo incluido. Por ejemplo, os presento, damas y caballeros, ladies and gentlemen, os presento mi historia. Bien, espero que os guste. Bueno, podría haber hecho una presentación como presentador con Scratch. Pero bueno, ¿vale? Bien, a continuación le incluyo la ropa, la cubro, esta de fondo le meto la banda sonora de Blade Runner, que es la que he puesto anteriormente para comenzar el tutorial. ¿Vale? Esto incrementa, aumenta las sensaciones, las emociones. ¿Vale? Si nosotros vamos a crear una toma, por ejemplo, de una película, de una serie que tiene suspense, pues creamos ese suspense con la música, ¿eh? De unos tambores ahí, tum, 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 ¿sabes? Intentando retransmitir, perdón, transmitir y retransmitir en la pantalla esa sensación de suspense, ¿vale? Bien, yo voy a poner un poquito para que, ¿vale? Vamos a darle un poquito de vida, ¿no? Vamos a darle con la musiquita un poquito de, ¿vale? Tanto. Bien, continúo mi video tutorial con musiquita y con lluvia. Bien, bueno, aquí comienzo también con una cita, ¿de acuerdo? Una cita, porque el libro, perdón, la historia está basada también en un libro, una novela que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de 1968. Es una novela que refleja cómo los robots en un futuro intentan suplantar a los humanos. ¿Cómo lo hacen? Pues los robots en un futuro, en ese futuro que representa la novela, son iguales que los humanos, salvo que son robots. Pero eso es muy difícil saberlo, muy, muy complicado, porque son físicamente exactamente igual, incluso tienen emociones también. ¿Vale? Se le llaman andrillos en ese mundo. Y entonces ellos son de un planeta, vienen a la Tierra para intentar suplantar, dominar a los humanos y suplantarlos. Bien, posteriormente, este libro, esta novela, se convirtió en película, ¿vale? Blade Runner en 1982 fue la primera parte y hace unos años hicieron la segunda parte. ¿Vale? Aquí trata. Tanto la novela como la película, pues se basan y un poco intentan transmitir esa dicotomía entre qué es lo real, qué es lo irreal, ¿vale? Porque los robots se parecen tanto a los humanos que parecen reales, pero en realidad son robots. Entonces, ¿son los androides que parecen humanos y actúan como humanos verdaderos? Porque también tienen emociones, ¿vale? ¿O deberíamos tratarlo como máquinas o como personas? Sí, también. Pregunta súper importante. Y aquí la música. ¿Cuál es el factor crucial que define al ser humano como vivo? En oposición, en contraste, a los que solamente viven en apariencia. Sí,
Yo estoy planteando también que la cojo lo cojo del libro, ¿vale? La diferencia entre los seres humanos que luchan, que crean cosas para mejorar la humanidad, el planeta, que intentan defender y luchar con todas sus ganas el planeta, ¿vale? A diferencia de aquellos que simplemente pues, no hacen nada, simplemente ven películas, ven cine, escuchan música, pero no se quedan sentados en su salón, en su sofá y no hacen nada. ¿Vale? Son pasivos, ¿vale? Entonces, el ser humano tiene que ser un ser vivo, ¿vale? Tiene que crear, tiene que luchar por el planeta, ¿vale? Que de eso trata la historia, de luchar por el planeta y mejorarlo. Bien, ocurre en un futuro la historia, ¿vale? La ignorancia, ¿vale? Yo me baso en que hay un virus y me viene estupendamente en esta situación. Hay un virus, la ignorancia es en latín ignorancia, ¿vale? Viene del latín y significa ignorancia, que no. Ignorancia es que no se sabe, que no se conoce. Bien, bueno, pues ese es el virus para mí más importante que hay, que el ser humano no sepa, no conozca, no sepa hacer las cosas, no conozca, estamos rodeados de tecnología y no sabemos usarla, no sabemos. Bien, vale, eso es importante, ¿vale? Entonces, para mí, como es un problema muy importante, pues lo selecciono como el enemigo del ser humano, como el enemigo de la historia, ¿vale? El antagonista de la historia, el malo de la historia, ¿vale? Bien, entonces aquí estamos los profesores, los que nos dedicamos a esto, a solucionar el problema, ¿vale? De eso trata la historia, a través de los trabajos y del esfuerzo que hacen los profesores. Que se forman en estos cursos, que realizan estos cursos y los jefes y todo el equipo, pues intentamos mejorar el sistema, intentamos mejorar el planeta, esa es la idea, por lo menos intentarlo, poner nuestro granito de arena, ¿vale? Bien, aquí una noticia, ¿vale? Me interesa también cambiar no solamente todo el narrativo, sino también meter aquí textos periodísticos tipo noticia con este GIF, ¿vale? Que me viene muy bien porque de repente una exclusiva, noticias de última hora, ¿vale? Y tengo ese GIF ahí. Bien. Ustedes, me encanta que el video tutorial salga con una tormenta, es fantástico. Me viene genial. Vale, tenemos aquí lo que hace el virus, la ignorancia, deforma a las personas, qué fe, madre mía, qué susto. Bien, vale, a ver, seguimos para abajo. Yo esto también le estoy dando también un toque tipo videojuego, ¿vale? Rollo, videojuego, ¿por qué videojuego? Pues videojuego, pues también porque está cercano a vosotros. Es cercano a vosotros. ¿Vale? Os gustan los videojuegos, os encantan. Intento buscar cosas que les guste a la gente, que sean interesantes para el ser humano del siglo XXI. ¿Vale? Bueno, a todo el mundo no le gustan los videojuegos, pero aquí no es muy difícil encontrar a gente que no le guste unos dibujos animados utilizando tecnología, una película de animación, un videojuego. Bien, a ver. Se ha puesto muy grande. Bien, a ver. Luego, aquí, María Jesús García. Es una de las directoras, de las jefas del INTEF y es profesora de inglés también, entonces por eso utilizo aquí el inglés, ¿vale? Y mezclo dos idiomas, llamo la atención, la idea es también llamar la atención y eso, ¿vale? Bien, tener en cuenta que también aquí, ¿vale? Indico de dónde vienen las imágenes y no son mías.
Bien, aquí es Almudena Franqueira, ¿vale? También la presento de otro, la presentación de este personaje lo hago de otra forma, ¿vale? Lo hago con texto, pero además subrayo casi el texto entero. ¿Por qué? Porque estoy haciendo hincapié en que el texto digital no es plano, sino que tiene varias capas, varios niveles. Yo puedo crear mundos multidimensionales, ¿vale? Al crear una narración digital, ¿vale? Entonces subrayo lo subrayado ya, es decir, yo insisto en el subrayado, ¿por qué? Porque cuando nosotros vemos en internet algo subrayado, significa que yo puedo pinchar ahí y me lleva a otro mundo, a otra página, a otra historia, a otra información, a otro texto, ¿vale? Bien, ¿vale? Hay que subrayar y hay que enlazar en nuestra narrativa, ¿vale? Ya que su energía ha tocado a seres humanos y les ha abierto puertas a mundos inimaginables. Bien, para llenos de energía infinita para seguir creando, ¿vale? Yo abro puertas y en esas puertas puedo seguir creando. Puedo continuar la historia, ¿vale? Una narración que continúa en otros mundos. Bien, querido, aquí, querido lector, me dirijo al lector, ¿vale? Hablo con el lector. Lo hago que sea importante, ¿vale? Porque hablo con él directamente. Espero que te esté gustando esta historia que te estoy contando y no dejes de leerla, ¿vale? Lo hago partícipe, lo hago como, lo creo como un personaje en el lector, ¿vale? También el lector es un personaje de mi historia. Eso el lector, a los lectores nos gustan que la persona que está escribiendo, pues en este caso, se acuerde. ¿Vale? Y bueno, Super Ratón, este dibujito antiguo, dibujos animados muy muy antiguos,
¿vale? Aquí también lo he hecho yo. Darle al play, algo divertido, hago alusión al andaluz, ¿vale? Aquí tenéis una presentación que yo he hecho, que la he grabado y he presentado al personaje de forma oral, ¿eh? ¿Vale? Esto lo escucháis vosotros en casa, pues se escucha fuerte, ¿vale? Y aquí darle al play otra vez, darle al play otra vez, ¿vale? Utilizando, representando al andaluz, ya que somos andaluces. Bien, bueno, pues. Total, esto es cuestión de investigarlo, ¿vale? Aquí una pregunta, ¿vale? Para llamar la atención, para desarrollar la curiosidad en el lector y que siga leyendo. ¿Te vas a quedar con las ganas de saber qué pasa con el virus? Pues no, 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 tengo muchas ganas, qué curiosidad, qué. Vale, pues.